Bueno, buenos días. Muchas gracias por la asistencia a esta presentación del documental La mujer que soñaba con los números. Me acompaña a mi derecha Mireia Abrisqueta, que es la directora del largometraje en cuestión. Rosa Cibuelo, que es la responsable de Cultura de la Diputación Provincial de Zaragoza. Teresa Azcona, que es la directora de la Corporación Aragonesa de Radio Televisión. Y Elena de Marta, es la directora general de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza. Es un placer y un privilegio para mí estar en la presentación de este largometraje. He de decir que fue el largometraje, la producción que se presentó mejor valorada por el Gobierno de Aragón, y por eso creo que tengo que felicitar a Mireia y sin duda va a ser un éxito. Que en el Día de la Mujer, la Niña en la Ciencia, pues bueno, pues estemos hoy aquí presentando este largometraje junto con otros actos que se ha desarrollado el Gobierno de Aragón, pues es todo pues para mí un privilegio, como he dicho anteriormente, y desde el punto de vista tanto cultural como educativo y deportivo, que son áreas que me corresponde gestionar desde el Gobierno de Aragón, pues evidentemente la apuesta por la mujer y sobre todo la apuesta por la mujer, en este caso la mujer y la ciencia. Hace un año, desde la legislatura pasada, venimos impulsando políticas que llevan a reconocer la figura de la mujer en la historia, en la ciencia, y decidimos que todos los nuevos colegios que poníamos en marcha iban a tener el nombre de mujer. Nosotros estábamos en una estrategia de transformar un centro que tenemos de tecnologías educativas, el que denominamos CATEDU, en transformarlo en un centro STEAM, es decir, centros donde se desarrollan las competencias tecnológicas, científicas y artísticas. Yo puedo decir hoy que ese centro, va a llevar el nombre de Andrea Casamayor, en homenaje a la primera mujer científica matemática aragonesa y que además se dedicó a la enseñanza en esa escuela de niñas. No voy a ahondar en la biografía de Andresa Casamayor. Digo Andrea, porque se utiliza el mismo denominativo, nombre, porque lo hará Mireia. Yo sí que de Mireia quiero decir que es periodista, realizadora, productora, dirige la productora Sin Tregua, si algo me equivoco me corriges, Mireia, que ha sido responsable de Aragón Televisión en Ruta con la Ciencia, es decir, que no es accidente que hable de este largometraje, de La Ventana Indiscreta, Bobinas, Lo Tuyo es Puro Teatro, y por la producción de los capítulos de serie divulgación científica Espiral para la Televisión Española, y recibió el premio de la Asociación de Prensa de Aragón. Otros documentales como sobre la Bolsa de Bielsa, que también concierne mucho a este departamento en lo que se refiere a la memoria democrática, El Puerto de Hielo y Cicatrices de Piedra, y también La Guerra Civil en Aragón, que logró el premio al mejor documental en la Semana de Cine de Fuentes de Ebro. No me voy a extender mucho más, voy a ir dando la palabra a los diferentes mujeres que me acompañan en esta mesa. Evidentemente, pues estoy rodeado de mujeres y es un placer para mí. No solamente por el hecho de ser mujer, sino por las responsabilidades que ostentan cada una de ellas, todas muy encomiables y todas con una gran profesionalidad. Le paso la palabra en primer lugar a Mireia Arbisqueta, perdón, a la directora de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza. Hola, buenos días. Desde el Ayuntamiento de Zaragoza es un honor y un placer
poder colaborar en este proyecto, por supuesto, en un proyecto en el que hay una mujer detrás, una mujer pionera en su mundo, en un mundo de hombres, y que tuvo una edad tan jovencita como con 18 años, pues tener que poner en valor el mundo de las matemáticas y el aprendizaje matemático pues a las gentes más desfavorecidas allá en el siglo XVIII. Por supuesto, desde el Ayuntamiento de Zaragoza, en el que además también el equipo concretamente de Cultura estamos casi todo mujeres, pues nos sentimos orgullosas de poder participar en este proyecto, como os he dicho, y sobre todo intentar que a ver si con estos proyectos empezamos a rescatar a todas aquellas mujeres del siglo XVII, XVIII, XIX, que por supuesto pues no las están visionadas y que debemos rescatarlas, y que supongo que Andrés es la primera, pero que tiene que haber muchísimas más. Entonces, muchas gracias a todos. Bien, muchas gracias. A continuación tiene la palabra Teresa Azcona, directora de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Muchas gracias, consejero. Buenos días. En primer lugar, estamos encantados, la corporación, de acudir a esta rueda de prensa, de estar aquí apoyando a este proyecto audiovisual aragonés, que además ha contado con apoyo y colaboración de varias instituciones. Y quiero destacarlo porque realmente es relevante que este tipo de proyectos puedan concitar el apoyo de distintas instituciones, tan necesario para ponerlo en marcha. Así que les doy la enhorabuena a las tres instituciones que están aquí presentes. Simplemente, quería poner un poquito el foco en la misión de la corporación, entre otras, está dentro de lo que es nuestro compromiso, el apoyo al sector audiovisual. ¿Cómo apoyamos al sector audiovisual? Bueno, pues en primer lugar, y hablamos del cine, de los documentales, los cortometrajes, los largometrajes de ficción o documentales, apoyamos desde el principio con la financiación, en la medida de nuestras posibilidades, en el primer momento, cuando es muy difícil conseguir financiación de otras fuentes. También apoyamos a las producciones audiovisuales en todo su camino, en todo su recorrido, a medida que van creciendo, intentamos seguir apoyando. Y, por último, en la difusión, tanto en la televisión como en todo lo que es el apoyo a su carrera comercial. En este sentido, yo creo que el documental que presentamos hoy es un ejemplo, es decir, es un trabajo audiovisual que fue apoyado por la televisión y resalto por estas tres instituciones que están aquí presentes. Estará en la televisión, lo emitiremos, y queremos acompañar al documental en todo su recorrido de difusión. También me gustaría destacar el compromiso de la corporación con los objetivos de desarrollo sostenible y, en concreto, con el de igualdad. Y nosotros tenemos una especial prioridad con este objetivo y realmente también el documental que presentamos hoy está perfectamente enmarcado. Y enmarcado además en el día de hoy, en el día que celebramos la mujer y la niña en la ciencia, en la que la corporación hemos intentado estar difundiendo todas las actividades que se están realizando en el día de hoy, y en concreto hemos tenido una tertulia en nuestro programa Ágora de Ciencia en Radio, y también una sesión de trabajo con institutos en la corporación, un taller de meteorología con Eva Berlanga, que es nuestra meteoróloga estrella. Y ya, por terminar, un pequeño mensaje de apoyo a las mujeres en el audiovisual. Yo creo que Mireia es una representante, un gran ejemplo que tenemos en Aragón de mujer en el audiovisual, mujer en la producción, pero también en la dirección, en el guión, que ha trabajado para la televisión. En la televisión nos ha hecho, el consejero ha enumerado los programas, y también hace este tipo de trabajos. El camino para las mujeres en el audiovisual no es sencillo, y creo que tenemos que, entre todos, apoyarla como estamos apoyando hoy a Mireia. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Mireia, cuéntanos. Muchas gracias, consejero. Y muchas gracias, Teresa, por las palabras, porque la verdad es que ha sido muy emocionante. Lo primero de todo, quiero que veamos el tráiler que hemos preparado antes de hablaros del documental, ¿vale? Entonces, si lo podemos ver. Thank you.
Casa Mayor. ¿No habéis oído hablar de ella? Pues deberíais. Pero bueno, antes de empezar, no me quiero olvidar de dar las gracias a las cuatro instituciones que hoy me acompañan en esta mesa porque han apoyado el documental desde el principio, que siempre es lo más complicado, y sobre todo porque sin sus programas de apoyo al audiovisual, trabajos como el nuestro no serían posibles. Porque. No serían posibles. En Sintregua Comunicación hemos estado trabajando en este proyecto 2 años desde que empezamos. Y nuestro deseo de lograr que Andresa Casamayor lograra el reconocimiento que en vida no pudo tener. Por eso nos parecía tan importante vincular el estreno del documental al movimiento 11F, que tenemos hoy aquí a Julia Herrero como representante del movimiento. Y entonces estrenarlo en la semana que celebran los días, se celebran el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Porque igual que este movimiento creemos que es importante crear referentes para que nuestras adolescentes decidan estudiar carreras científicas y lo tengan más fácil. Dentro de lo que es el documental hay una parte importante que ha sido la investigación. En este caso hemos contado con la colaboración del IUMA, Instituto Universitario de Investigación de Matemáticas y Aplicaciones. Es que el nombre... entonces tenemos aquí también a dos de sus miembros y entonces digamos que desde el principio nosotros le propusimos al IUMA hacer una investigación. Pedro Miana se sumó al proyecto desde el principio, entonces sus investigaciones han logrado una serie de datos sobre su biografía que no se conocían, por ejemplo su partida de nacimiento o a qué se dedicó sus últimos años de vida. Todos esos datos nosotros hemos podido sumarlos al audiovisual, que quizás es una manera de trabajar un poco distinta, puesto que de la parte audiovisual ha salido la investigación, cuando habitualmente es de una investigación científica, de donde luego surge un documental. El tema del nombre, que siempre nos preguntan, ¿cómo se llama? Pues realmente en su partida de nacimiento, que es ese documento que se consiguió hace más o menos un año, ahí aparece María Andresa Casamayor. Pero es verdad que un contemporáneo suyo, Félix Latasa, cuando la nombra en la Enciclopedia de Escritores Aragoneses, la nombra como Andrea Casamayor. Por eso es esa confusión con el nombre. Nosotros creemos, después de haberlo debatido varias veces, que realmente que da igual. Son diferentes formas de llamar el mismo nombre y probablemente incluso con el tiempo el nombre evolucionó. Es una cosa habitual con los nombres. Entonces, bueno, sí que es verdad que en el documental aparecen las dos maneras, porque hay gente que la conoce como Andresa y hay gente que la conoce como Andrea. Y creemos que es importante, que lo importante es hablar de ella, da igual al final cómo la llamemos. Otro tema que sale en el documental es el de la invisibilización de las mujeres en la historia. Porque ella, por ejemplo, escribió este libro con 17 años, que para aquella época es un prodigio, pensemos que es una época en la que las mujeres no recibían ningún tipo de formación, y escribió el libro y tuvo que publicarlo con un nombre masculino, con un seudónimo, porque si no, los hombres que eran a los que iba dirigido su libro nunca lo hubieran leído. Pero ella quería que ellos lo leyeran porque al fin y al cabo ellos eran los comerciantes y sabían que iban a necesitar ese manual de matemáticas. Y entonces prefirió sacrificar su autoría y pasar desapercibida, pero que el manual al final y al cabo llegase a la gente que ella quería que llegase, ¿no? Respecto al equipo artístico y técnico, pues bueno, quiero agradecer su trabajo porque sin ellos no hubiera sido posible. En concreto, hoy además está con nosotros María José Moreno, que aparte de ser una de las dos versiones de Andresa Casamayor, se encargó de la dirección de actores, que en este trabajo es muy importante. Luego, mi ayudante de dirección, Marisa Fleta,
que también estuvo en todo el proceso hasta el final, y por supuesto nuestra directora de producción, Ana Esteban, que es también la responsable de haber montado todo esto hasta el final. Respecto al destino del documental, que nos suelen preguntar, ¿no?, qué va a pasar con él, por supuesto queremos que se vea en Aragón Televisión, porque es el destino final y han colaborado, y además yo creo que sería muy bonito, ¿no?, que la gente de aquí lo viese, pero es verdad que mañana, por ejemplo, hacemos una proyección para escolares en la Facultad de Ciencias, con la colaboración de la universidad, y nos parece que ese es un camino también, poder llevar este documental a escuelas, preferiblemente del ámbito rural, para que lo puedan ver y poder también montar allí debates parecidos al que va a haber mañana, porque creemos que si no, al final, según qué tipo de actividades, se quedan limitadas a las ciudades, ¿no? Pues ¿por qué no poder llevar esto mismo a las escuelas aragonesas? Y a partir de ahí, pues bueno, nos lo han solicitado de otros sitios de España y en lo posible pues lo intentaremos llevar, porque nosotros pensamos, ¿no?, que este documental sirve para dar a conocer pues nuestra historia, nuestro patrimonio, y de alguna manera pues a uno de los nuestras hijas más ilustres. Muchas gracias, Mireia. Desde luego nos pondremos en contacto para poder divulgar y difundir este documental en los centros educativos y, como bien dices, en el ámbito rural, que es donde menos posibilidades tienen para debatir sobre cuestiones de esta naturaleza. Por lo tanto, sin duda tienes y cuentas con la colaboración del Gobierno de Aragón, que está interesado y muy interesado en que este documental se vea y lo vean los alumnos y lo vean los alumnos de todo Aragón. Por lo tanto, nos pondremos de acuerdo y lo haremos. Yo, antes de pasar a las preguntas, yo quiero dar una... Perdón. Una pequeña cosilla. Pero... Vale, perdón, no había, perdón. Perdona, Rosa María Zurlo. Vale, perdón. Te paso la palabra. Muchísimas gracias, consejero. Igual tenía también alguna pregunta que hacer. No, disculpa. Muchísimas gracias, consejero. Bueno, pues para la Diputación de Zaragoza es un orgullo, la verdad, haber participado y apoyar este documental, un documental muy valiente en el que Mireia y Sin Tregua concilian de alguna manera lo que es esa reivindicación feminista de poner en valor y de visibilizar a mujeres muy importantes que han pasado a la historia casi de puntillas y que son desconocidas para la mayoría del público, y por otro lado lo ha conciliado también con su gran interés por la divulgación científica. Para la Diputación de Zaragoza es importantísimo que este documental pueda servir de inspiración a las niñas y a las mujeres, sobre todo, fundamentalmente también en el ámbito rural, que puedan inspirarse en esa gran valentía, en esa osadía que tuvo Andresa Casamayor cuando en un momento en la historia en el que ni siquiera las mujeres tenían acceso a la formación básica, ella ya estaba publicando en 1738 este libro, este manual, es que, como muy bien han indicado quienes me han precedido en el uso de la palabra, lo que pretendía era que, a pesar de que ella era una gran matemática, lo que pretendía era escribir un manual que sirviera para el día a día de las personas que lo tenían que utilizar, para que no tuvieran que vivir la sumisión y también, por otro lado, la exclusión que supone el desconocimiento. Quienes tenían que estar haciendo el comercio, que supieran las cuatro reglas básicas, que conocieran también lo que eran los pesos, las medidas, la moneda, les servía para reivindicarles y para darles una dignidad y ponerles en condiciones de igualdad con quienes tenían que comerciar. Ella ya empezó, esto es muy típico, ya empezó sacrificando también la capacidad que tenía de sus conocimientos, como bien han indicado, para que esto fuera una herramienta que sirviera al mayor número posible de personas. También sacrificó, por supuesto, la autoría, tuvo que publicarlo con un seudónimo masculino, porque si no, probablemente, no creo que no lo hubieran leído, sino que probablemente a lo mejor tampoco se hubiera publicado.
Para nosotros, desde la Diputación de Zaragoza, es muy importante reivindicar que la mujer sufre en el mundo rural una doble discriminación. Por un lado, ya la brecha de género que existe también en las ciudades, y a eso se le añade también la brecha por vivir en un mundo rural donde las tradiciones y las costumbres cuestan muchísimo más de romper. Nosotros creemos que con este documental y con otras acciones similares que se pueden hacer y que apoyamos desde la Diputación de Zaragoza, queremos que ayudar a romper esas brechas de la costumbre, esas brechas de la resignación, esas brechas del pensar que no se pueden conseguir nuestros sueños, y este es un magnífico ejemplo. Por eso, como les decía al principio, desde la Diputación estamos muy orgullosos de estar apoyando este proyecto. Tengan ustedes en cuenta que en el 2018 la Diputación de Zaragoza ha multiplicado por 10 la ayuda a las producciones audiovisuales y que en este 2020 estamos hablando ya de 220.000 euros para ayudar a lo que son las producciones audiovisuales. Por lo tanto, la apuesta de la Diputación de Zaragoza es una apuesta firme, continuada y que cada vez va más en aumento. Queremos conseguir que quienes están en el mundo rural, en un mundo además en el que las altas tecnologías te abren muchísimas oportunidades, queremos decirles que se atrevan a soñar, que de los sueños siempre sale algo bueno, tiene que serlo, porque para ello dedicamos gran parte de nuestra vida, y que desde la Diputación les animamos, les instamos a que de esos sueños hagan realidades, hagan retos y consigan, como con este documental, consigan que se conviertan en ejemplo y además también en el agradecimiento por todo lo que hay detrás de cada proyecto, en este y en cada proyecto personal en el que la Diputación se esfuerza y sigue al máximo detrás, durante, cuando ya se hacía realidad, y como muy bien me decían los que me precedían en el uso de la palabra, sobre todo en lo que va a haber después, porque lo importante es que esto llegue al mayor número de personas y que seamos capaces de decirle que desde las instituciones estamos aquí para ayudar a que sus sueños se hagan realidad y para ayudar a minimizar esas inequidades de la desigualdad entre hombres, mujeres y entre el mundo urbano y el mundo rural. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ros, y disculpa el despiste. Yo quería decir que quería reconocer a Margarita Salas, que le pusimos hace un año el nombre a uno de los centros educativos de Zaragoza. Ha fallecido y quería pues aquí un recuerdo por Margarita Salas, una gran científica y además una persona que me demostró ser muy humana y que de verdad llegó al corazón de los niños y niñas de ese colegio. Por lo tanto, yo quería aprovechar en este día, en ese recuerdo admirable. Y bueno, sin más, si hay alguna pregunta o algo que quieran ustedes hacer, pues estamos a su disposición. A ver, la difusión del libro realmente no se sabe. Lo único que sabemos es que se conserva un único ejemplar en la Biblioteca Nacional, en Madrid. Ese es el único rastro que queda del libro. Y perdona. Vale, pues el problema de Andresa es como el de la mayoría de las mujeres que de alguna manera han intentado tener una parte de su perfil público, y es que ese perfil es muy cortito. Se conoce que publica el libro, se sabe que escribe un segundo libro que se ha perdido y no queda nada de ese libro, y luego pues eso, las investigaciones ahora sabemos que se dedicó a la enseñanza, pero son datos como muy sueltos que hay que seguir investigando, y que es lo que te digo, que el problema es que como en el caso de la mayoría de las mujeres no se conoce su vida. Hacen algo momentáneo, publican un libro, algo, y luego desaparecen. La mayoría porque se dedican a sus familias, porque en su propio entorno familiar no se las solía valorar, entonces pensaban que, bueno, decía una persona, ¿no? Esas son como las ideas de la abuela. Y entonces lo que escribían, por ejemplo, pues lo tiraban a la basura. Que cosas que igual no hubieran hecho con el abuelo, pues sí se hacía con la abuela.
Entonces, no quedan casi rastros y en su caso eso es, nada, en los archivos municipales lo que se puede rastrear, pero no hay nada. Sí, sí, nació en Zaragoza ciudad. Bueno, realmente no, porque está el mismo manual está dedicado a una ciudad, a un pueblo que en aquella época era muy importante para el tema del comercio, que además está Castilla-La Mancha, fuera de aquí. Realmente ella dedica el libro a un pueblo de comerciantes, de carreteros, de otro sitio, con lo cual debe entender que ese libro está pensado para que llegue a todo aquel que lo necesite. A ver, se sabe que su padre es de origen francés, nació en Francia, y que era comerciante textil, y que sus padres se casaron en Francia, me parece, cerca de Olorón, se casaron aquí, pero que su padre nació en Francia, cerca de Olorón, de la frontera, ¿no?, un poco en esa parte. Sí. Bueno, se tiene que casar el padre. Con una hija de un comerciante. Él vivía aquí y es justo, el padre es justo la guerra de sucesión al trono español en 1700. Y comienza el siglo, cuando él es francés, después la disputa entre Austria y entonces, Zaragoza además estuvo bajo dominio francés y bajo dominio austríaco de los Austrias, cuando. Pues la verdad es que está muy relacionado con Aragón Televisión, que como hago un programa de ciencia para Aragón Televisión en Ruta con la Ciencia, y eso, y todos los años me gusta colaborar con el 11F, pues para hacer el especial de Mujeres y Ciencia, pues tienes que investigar. Y entonces en Internet pues aparecieron dos noticias sobre ella, vi que era de Zaragoza y vi que no había casi nada. Entonces sí que fue cuando dijimos, hombre, pues hay que hacer algo con ella, ¿no? Porque es una pena que la primera mujer… Bueno, digamos que es la autora del texto científico por una mujer más antiguo que se conoce en España, ¿no? Que quedó publicado, es suyo. Yo quiero pensar que probablemente hubo otras mujeres que escribieron cosas antes, pero que serán desconocidas, porque ella tuvimos la suerte de que otro autor dijo, este libro realmente es de una mujer, pero si Félix Latasa no lo hubiera nombrado nunca, no hubiéramos sabido que ella era una mujer, claro. Fue suerte, realmente. Entonces, probablemente haya más. Yo quiero creer que sí, que hay más, pero no se sabe, no han llegado sus nombres. Sí que se sabe la referencia de mujeres anteriores a la Casa Mayor que publicaron el texto. No está. Es un milagro. La verdad es que el libro se conserve, es un milagro. Y el milagro es porque cuando lo publican, lo mandan a la Biblioteca Real. Y es una orden de que cualquier libro impreso en España tenía que mandarlo a la Biblioteca Real. Entonces, entra. Sí, el libro sale en el documental y es claro, es un manual pequeñito, es poquita cosa, finito, pero cuando lo ves ahí, sí que es verdad que cuando fuimos a grabarlo en ese momento, la propia biblioteca no era consciente del valor de ese libro, porque no sabían que era un ejemplar único, el más antiguo, y eso nos lo dejaron grabar, nos lo sacaron. Y ahora mismo, por ejemplo, habíamos pedido que para la presentación que hacemos del documental en Madrid el jueves pudieran sacar el libro, y ahora nos dicen que no, que es un ejemplar muy valioso y que no le puede dar la luz. Y digo, pues verás cuando vean las imágenes del documental, porque en aquel momento pues no era tan valioso y claro, está iluminado. ¿Qué es lo que tienen estas cosas, ¿no? Que a veces tienes un objeto o un libro o algo y no sabes realmente el valor que tiene. A ver, la parte de ficción, si los juntas todos, son casi 25 minutos. El documental dura
60 más o menos, es casi una cuarta parte. Entonces, la estructura es, vamos, digamos que desde un principio queríamos hacer un documental que fuera entretenido, porque la divulgación, divulgar ciencia es complicado y si al final la gente no lo ve, pues no sirve para nada. Y para que te vean la propia gente de la ciencia, pues al final somos ¿sabes? La misma gente lo que lo ve. Entonces queríamos llegar a todo el público. Entonces dijimos, vamos a hacer algo entretenido. Por eso el tema de la ficción. Entonces vamos mezclando minutos de ficción, cada fragmento de especialistas. Y esa ficción, que digamos, fue la parte más libre, pues al no tener prácticamente datos de ella, pues yo me inventé una historia, ¿no? Con datos que había, pero claro, llegó un momento que pues te inventas conversaciones, te inventas situaciones, personajes con los que, bueno, pudo coincidir o pudo que no, claro. Y así puedes montar como una pequeña historia, una película, que es como si fuera un corto, pero que lo vas partiendo en fragmentos y lo vas repartiendo a lo largo del documental. Y así, yo creo que lo hace más fácil, más asequible. Y luego también es verdad que te permite contar cosas que tú no sabes si son verdad. Y claro, cuando haces un documental, pues tienes que tener mucho cuidado con los datos, ¿no? Al fin y al cabo es un formato que es informativo. Pero si tú al espectador ya le estás diciendo que esto que estás contando es ficción, bueno, pues ahí tienes muchísima más libertad, porque el espectador ya es cómplice de esa ficción. En nuestro caso es una historia de un grupo de teatro. Entonces, un grupo de teatro cuenta una historia y esa historia está totalmente inventada. Entonces, no estamos engañando a nadie. La gente sabe cuáles son los datos científicos y cuál es la parte inventada. Pues muchos. así no mucho, porque es verdad que tratamos muchos temas distintos y quisimos coger gente que aportase cosas en los diferentes temas. Y entonces tenemos gente de Zaragoza, tenemos gente de Madrid también, pero vamos, yo creo que más de 10. No, es que realmente hasta que digamos que no lo hemos acabado hace muy poquito tiempo. Entonces, hasta que no lo acabas no te planteas el recorrido. Supongo que sí, que festivales, ese tipo de cosas. Pero vamos, de momento, con llegar al viernes y que la gente lo vea y guste, pues ya estás también, ¿sabes?, como más relajada, decir, bueno, vale, pues ahora qué hacemos con él. Pues al final en torno a 60.000 euros. ¿Más cosas? Bueno, Mireia, lo presentas, se va a ver en Zaragoza, en Madrid se presenta, en la Biblioteca Nacional, qué mejor lugar que donde está el libro, ese libro que es valioso. Y que la has puesto en valor por el documental y que, bueno, el tirocinio de la aritmética, la verdad que es un bonito nombre y gracias por esto, por pensar en ciencia, por lanzarte a esta aventura y la verdad que va a tener mucho éxito y cuenta con, como he dicho, el Gobierno de Aragón para impulsar todo este largometraje para que lo vean los alumnos y que pueda ser objeto de reflexión y de debate en los centros educativos. Muchas gracias y bueno, pues hasta otra.